Sí. Buenas noches. Vamos a hacer hoy una conferencia a la limón, como diría Federico García Lorca. Me gustaría empezar presentando a mi compañero Santiago Vega Sombría, que además tiene nombre y apellidos que parece salido del romancero gitano García Lorca, ¿verdad? Nos conocemos como, bueno, pues como se dice, somos viejos amigos, que quiere decir que éramos amigos de antes de ser viejos, incluso cuando él tenía más pelo que yo, ¿verdad? Y somos de dos familias segovianas, de estas que se cruzan unos hermanos y otros, de estos que quien no conoce a un hermano, conoce a dos, a tres o lo que sea, y bueno, pues hemos compartido experiencias profesionales. Él empezó como maestro de prisiones. Bueno, empezó como pandereta de atuna, que es algo más curioso para él. Eso no se decía. Fue maestro de prisiones, de ahí pasó al instituto como profesor de geografía e historia. Actualmente lo compagina también con la universidad como profesor asociado. De ahí esa cara de agotamiento que se le ve, a diferencia de mí, que estoy jubilado, ¿verdad? Y aparte de ello, pues queriendo o sin querer, se fue convirtiendo quizá en el mayor experto que hay ahora mismo en Segovia sobre esa etapa sorprendente de la primera mitad del siglo XX. Recuerdo todavía cuando hacía la tesis doctoral, porque además vivíamos pared con pared. O sea, era mi vecino continuado. Y cuando iba pueblo por pueblo investigando caso por caso, y acabó hasta consiguió que le publicaran un libro, ahora ya perdió la cuenta de lo que tiene. Uno de ellos tiene un prólogo interesantísimo, que le hice yo. Y resulta que la información que tiene ahora mismo sobre ese periodo es abrumadora. Llegará su momento después. Es una alegría enorme, además, reencontrarme con él. Me alegra muchísimo no solo estar con vosotros, sino haberme reencontrado con él. Y bueno, pues si quieres, me presentas tú ahora, Santiago. Claro. Vamos. Pues la alegría es muy compartida y una alegría inmensa. Además, ver que casi todos los presentes pues sois conocidos, amigos, y entonces, bueno, pues es para mí, que vivo en el exilio, al otro lado de la sierra, pues es una alegría inmensa. Además, después de casi un año de que hemos estado ahí incomunicados sin poder viajar, pues es un motivo también para salir de Madrid, que no vamos a hablar de la política de Madrid, ni mucho menos, no me preguntéis que no pienso hablar de eso, pero alegría inmensa de compartir ese mantel, no es la primera vez y espero que no sea la última que compartimos así actos de este tipo, creo que en Palazuelos compartimos y aquí en la cárcel también. Y lo que decía él, le faltaba un pequeño dato, él es de una familia numerosa de 7, yo soy de una familia numerosa de 6, entonces es muy fácil que en Segovia, entre los 7 y los 6, pues haya entrelazamientos diversos. Y la verdad que era la alegría de compartir esto con él, la familia Pastor Martín. Juan fue el primero al que conocí, pero luego resulta que mis hermanas conocían a Jesús y luego ya conocía a Luisa, Movimiento Junior, conocía a Jandro, Túnel del Magisterio, y viví en Madrid con Pedro, otro hermano, conviví en piso de alquiler cuando estábamos estudiando, entonces son muchas las coincidencias. Y además, bueno, pues él ha sido mi vecino sufridor y aguantador, que le iba preguntando cuestiones de estilo, de sintaxis, etcétera, etcétera, correcciones. Y yo, ahora lo que me toca es presentarle a él, lógicamente. Él ha sido profesor de secundaria durante mucho tiempo, catedrático, creo recordar, de literatura, y luego, pues como él ha dicho también, también fue profesor en la Escuela de Magisterio, profesor asociado durante 5 años, y además su tesis, la hizo muy interesante la tesis, sobre poeta, literatura del primer tercio del siglo XX, o sea que en eso hemos coincidido en el periodo temporal de los primeros años del siglo XX, desde el ámbito de la literatura y yo desde el ámbito de la historia. Así que pues un gran placer y adelante, que yo vengo de más lejos, estoy más cansado. Pues muchas gracias, Santiago. Y todos los poetas, ¿podéis quitar la mascarilla? Y los actos
distancia, sí, sí. Si mantenéis la distancia, bien, pero sí. No os acerquéis vosotros. ¿Se me entiende así mejor? Bueno, pues pasamos a entonces a iniciar la cosa. Lo que hemos hablado es que empezaré yo, le pasaré luego la palabra, cuando él se canse me la pasará a mí, ¿verdad? Que se note que el entendimiento, y que el entendimiento, a pesar de que nos separen 100 kilómetros, sigue existiendo. Voy a empezar con una especie de prólogo, creo. Siempre me gusta empezar cuando me han encargado alguna charla, evitando una entrada brusca. Es muy conocida una frase de una película de... Digo yo que sonará, El tercer hombre. El tercer hombre, que estaba basado en un escrito de Brian Greene, y sin embargo la frase no estaba en el escrito de Brian Greene. Según se cuenta, se le ocurrió a alguien en el rodaje y la incorporaron. De pronto dice el personaje, el protagonista, que es un delincuente que está traficando con medicinas después de la guerra mundial, y le dice al otro, para justificarse, algo así como que no le dé más vueltas, que en medio de la corrupción, el nepotismo, la violencia, el abuso de poder, Italia generó el Renacimiento. Y sin embargo, durante no sé cuántos siglos de paz, convivencia y tranquilidad, a Suiza solo le dio para inventar el reloj de coco. Bueno, pues es una frase terriblemente cínica, pero que encierra algo de verdad. Yo me refiero a la producción artística. No hay etapas tan fructíferas como las etapas convulsas de la historia. Eso es evidente. ¿Y por qué? Pues porque a la vez que hay aspiraciones de quitarle el poder al enemigo, crear una sociedad de otra manera, la gente aspira también a un arte nuevo, a una nueva manera de relaciones humanas, y entonces si nos metemos en nuestra historia hay algo evidente. ¿Cuáles son los dos momentos cumbres de la cultura española? Y cuando hablo de la cultura me estoy refiriendo más bien al arte, a las famosas seis bellas artes de los griegos. Pues lo que se llamó el siglo de oro y lo que siglos después se llamó la edad de plata. Cada una de estas etapas tuvo su revolución. Hay una revolución que de alguna manera da inicio a una etapa dorada. El siglo de oro prácticamente empieza con la revuelta que luego culmina con los comuneros. La Edad de Plata empieza con la Revolución de 1868 y con el pueblo volcado en ambos casos a una sociedad esperanzadora, mayor desarrollo de las artes. Bien, decimos, ¿en qué consistieron ese siglo de oro y esa Edad de Plata? Pues que, por ejemplo, en el siglo de oro, los mejores escritores, los mejores filósofos, los más grandes arquitectos, los más grandes pensadores del mundo estaban casi todos vinculados a un imperio tan corrupto como era el Imperio Español y como luego han sido corruptos la totalidad de los imperios de la historia, por otra parte. Hay que recordar figuras como Cervantes, Velázquez, grandes arquitectos, etc. Y una revolución, los comuneros. La semana pasada hubo una charla sobre esa revuelta. La Edad de Plata vuelve a repetir algunos elementos. No llega al esplendor que tuvo la Edad de Oro, pero sí podemos encontrar otra vez un florecimiento enorme de la literatura, la pintura, la escultura, que arranca de una revolución, una primera república, y finalmente, a diferencia de la otra, del siglo de oro, que acaba casi por extenuación, acaba de una manera brutal con la guerra civil y la represión posterior. O sea, esa Edad de Plata muere de forma violenta, la otra había muerto, digamos, que de muerte natural. Y entonces ahora decimos, bueno, ¿qué sucede en Segovia?
Vamos a hacer otra vez esa transición curiosa. Nos comentaban la semana pasada que, bueno, pues esa revuelta se cristaliza y atención, hay tres ciudades donde triunfa de manera llamativa esa revolución. ¿Qué tres ciudades son? Pues, con la excepción de Valladolid, las cuatro ciudades más grandes y más potentes de Castilla. Pero de una Castilla que no sería lo que ahora llamamos Castilla y León, una Castilla que sería lo que ahora abarca como 17 provincias, incluido Madrid, incluido Toledo, pero no incluido, por ejemplo, Albacete, ¿no? Y ojo, las tres ciudades, con la excepción de Valladolid, más poderosas, eran Toledo, Salamanca y Segovia. Segovia podría rondar entonces los 17.000 habitantes, 17.000-18.000. Siglos después, cuando llegamos a esta edad de plata, Segovia sigue teniendo unos alrededor de 17.000-18.000 habitantes. La población no solo se había estancado, sino que había decrecido. La ciudad estaba prácticamente arruinada y aún así va a generar unos movimientos y unos intereses culturales increíbles para una ciudad tan pequeña. O sea, relativamente, digamos que ya era pequeña, pero todavía es más pequeña ahora, ¿no? Ojo, 17.000 habitantes viene a ser la tercera parte de lo que tiene ahora la ciudad. Estamos hablando de una ciudad exageradamente pequeña, donde todos se conocen, donde las relaciones personales se pueden mezclar con esos problemas políticos que pueden saltar. Y bueno, pues como no hay televisión, ¿no? La gente tiene unas vivencias muy próximas unos con otros. Si alguna vez habéis pasado por la calle Real, hay unos azulejos de Gómez Cía donde dibuja los principales personajes segovianos que destaca. Es muy interesante. La casi totalidad están a un lado o a otro, son los del siglo de oro, los de la edad de plata, ¿verdad? Y ojo, ¿qué es lo que sucede en los dos periodos? Es muy curioso. En Segovia, además, se anima con la llegada de alguna gente de fuera. Por ejemplo, en el siglo de oro, ¿quién tenemos? Pues viene Santa Teresa, funda un convento, viene San Juan de la Cruz, funda otro convento. Eso implica cierto movimiento intelectual en torno a unas figuras conocidas. ¿Quién viene en Segovia en esos años? Pues está claro, las dos grandes figuras forasteras que, por decirlo coloquialmente, animan totalmente el cotarro, que son Blas José Zambrano y Antonio Machado. Entonces ya vamos a irnos centrando, dejamos ya la etapa de los comuneros, pero quiero decir que es que hay un paralelo histórico muy interesante. Ahora damos el salto. Cuando Segovia accede a esa edad de plata, recordemos que es una pequeña ciudad, que se limita casi casi, cualquiera que conozca el plano de Segovia, y si miramos, pues la zona amurallada, unos pocos barrios extramuros, la ciudad realmente acababa en la academia. La única calle que había más allá era José Zorrilla y estaba la Puerta de Madrid como entrada. Era una ciudad poco industrializada y casi toda la poca industria que había estaba en el barrio de San Lorenzo. Hablamos del principio del siglo XX, un barrio al que llegaron a llamar la Pequeña Rusia, porque es donde estaban las células izquierdistas. O sea, todavía cuando hice yo la tesis doctoral, todavía quedaba algún superviviente que me contaba el ambientecillo que había en San Lorenzo. Y bueno, para que nos hagamos una idea, en esa pequeña ciudad llegan a convivir hasta tres o cuatro periódicos. Luego seguramente Santiago hablará de ellos, pero porque he visto que tiene fotos. Pero bueno, hombre, a ver, la prensa decana, por ejemplo, que es la que puede guiarnos para enterarnos, era pues el inevitable adelantado de Segovia. Por entonces era un periódico muy escorado a la derecha, monárquico, clerical, ahora mejorado, es todavía más a la derecha, más monárquico y más clerical. Bueno, entonces, el adelantado, pero tiene tales archivos el adelantado que nos puede ir
sabiendo leer, nos puede ir mostrando qué fue esa etapa histórica. Yo recuerdo, ya digo, cuando hacía la tesis doctoral, casi toda la información acabé sacándola del adelantado. Ahora, hay que saberla leer y buscar, ¿verdad? Bueno, el director era Cano Rueda, que era una de las familias más poderosas de Segovia. Y vuelvo a lo de las bellas artes. Es sorprendente en una ciudad tan pequeña llegar a pasar una especie de florecimiento del periodismo, con un periodista interesantísimo que tiene un gusto, quizá lo recuerden, en el Paseo del Salón, que era José Rodado. José Rodado era casi una especie de figura mítica en Segovia, era de Cantalejo, vivía en Madrid y en Cantalejo le consideraban el escritor más importante del mundo de todos los tiempos. Acercándonos a ese periodo mágico de la República, estaba también, había un poeta satírico que escribía en la prensa segoviana. Por supuesto era sátira de derechas, pero a veces hasta tenía mucho ingenio. Firmaba como Luis de Tabique y curiosamente lo hacía en homenaje a un escritor satírico que había republicano en la prensa de Madrid, al que la admiraba mucho, que era Luis de Tapia. Este escritor era Luis Martín Marcos, quizás suena. Bueno, digamos, hay un florecimiento en periódico. Hay algo increíble. Se convierte en una ciudad casi pionera en cuestiones de decoración de azulejos con la llegada de Zuloaga. Zuloaga llega, Daniel Zuloaga se enamora de Segovia, incluso llama a su sobrino Ignacio, le dice que es una ciudad con muchísima luz, que le va a gustar, viene Ignacio Zuloaga, pinta los paisajes segovianos. Más, escultores de primer orden. Aniceto Marinas, que ojo, quien haya ido al Museo del Prado, no, el Museo del Prado se abre con una escultura de Velázquez que es obra suya. Yo recuerdo además una vez que fui con mi mujer a Teruel, estábamos dando un paseo y una escultura enorme en la estación de ferrocarril, Aniceto Marinas, digo, pero bueno. Es decir, se trata de un escultor muy importante en su momento, al que además hay que añadir, pues, la escultura de Juan Bravo, volvemos a relacionar con los comuneros. Esto es autor también de la escultura en honor a los héroes del 2 de mayo. Bueno, como bromita, le llamamos el monumento erótico cuando éramos jóvenes, porque empieza diciendo, se decretó la erección de este monumento en el año no sé cuánto. Bueno, también esas dos tallas fabulosas que pasean en Semana Santa. O sea, el Cristo de la Última Palabra, la Virgen, tal. Tenemos un escultor de primer orden y otro que va a ser impactante por su biografía, que es Barral, que en realidad son además dos hermanos. Carlos Barral, que quizá, a ver, que se pueda, por la calle se puede ver suyo, yo creo que es suyo la escultura esta que hay de Zuloaga, junto a la iglesia de San Juan. Y que Barral va a ser muy amigo, además, de Machado. Hasta el punto de que Barral le hace una escultura a Machado y Machado dedica una poesía a la escultura que le ha hecho Barral. Una especie de juego de espejos muy interesante. Seguimos un poco viendo ese ambiente recuerden, hablo de una ciudad muy pequeña. Una ciudad muy pequeña que tiene, que va rellenándose de gente de primer orden, interesados por la cultura, interesados por el arte, un arquitecto de cierta importancia, como que es Odriozola. De hecho, estamos ahora en una de sus obras, el autor del proyecto de esta cárcel, del único instituto que había entonces, me parece que también era suyo el proyecto, y además tenía un proyecto un poco extraño, que si llega a haberlo sabido, a saber, que era, quizá les suene, un viaducto que hubiera salido desde donde está ahora más o menos el Cervantes y hubiera llegado al Paseo Nuevo. Bueno, en medio de esa ciudad, pues afortunadamente tuvieron que renunciar a algunos proyectos disparatados del propio Riozola, como el de tirar la muralla,
a la que consideraba una cosa insana. Y en ese mundillo pequeño, lleno de vida, aparece, en primer lugar, por ejemplo, Blas Zambrano. Blas Zambrano venía como profesor de la Escuela Normal de Magisterio, era profesor de gramática, su mujer era maestra, se llamaba Araceli, y trabajó en la escuela en Santa Eulalia, que es un edificio, que no es el edificio que hay ahora, o sea, cosa horrible que hicieron. Estaba un poquito más abajo, y además tuvieron una hija en Segovia, la otra hija, que venía con 4 años, es una de las grandes figuras de la filosofía española de todos los tiempos y que hemos tardado muchísimo tiempo en recuperar, que es María Zambrano. Para que se calcule la integridad enorme de esta mujer, que aparte de que era capaz de hacer poesía con la filosofía, voy a contar una anécdota que a mí me parece impactante de su biografía. Se había casado con un embajador, estaban en México, cuando estalla la guerra civil. Cuando vio que la República iba a perder la guerra civil, volvieron, ¿sí?, para que quedara claro su apoyo a la República. Es decir, volvieron para que se viera que estaban con los perdedores. En uno de estos episodios impactantes que hay. Bueno, poco después se divorciaron, pero no fue por esto. A ver, junto con este hombre que era andaluz, aparece Antonio Machado. Poco después. Entonces, Antonio Machado, hay que imaginar a dos andaluces en los inviernos segovianos. Uno se imagina a los dos cuál sería su tema preferido, que casi seguro que no era ni la filosofía ni nada. Cuando fueran por la calle, pues hay que imaginar, por ejemplo, las cartas de Machado, su tema casi obsesivo, ¿no? El frío tan terrible que pasaba en Segovia. Sí que se conocen anécdotas como la de que estaba con la ventana abierta y en su cuartucho de la pensión de la calle de los Desamparados, y que aparece la ¿cómo era? Doña Luisa Torrejo, que era la casera, y dice algo así como: pero don Antonio, con el frío, ¿qué hace? ¿Cómo tiene usted la ventana abierta? Y dijo algo así: por eso la abro, a ver si se marcha. Bueno, entonces Machado se convierte en un personaje casi totémico en Segovia, no tanto por su tarea pedagógica. No era precisamente un profesor entusiasta, aunque sí era muy querido como un personaje de Segovia. Iba a las tertulias, paseaba, de pronto se arrancaba a lo mejor en un bar a recitar una poesía y congregaba a una serie de gente que estaba surgiendo ahí en su entorno, o sea, gente como Otero, que es el autor de Itinerario Sentimental de Segovia, gente como Mariano Grau, y en ese mundillo de gente aspirando a ser poetas y ser escritores, había surgido también un movimiento insólito, que fue la Universidad Popular. O sea, de pronto, un grupo de intelectuales, en el que, por cierto, nunca participó Zambrano, curiosamente, pero sí Machado, llegó cuando se acababa de fundar, y se crea una institución que daba clase gratuitamente a los obreros, a la gente necesitada, y daban clase por la tarde, les enseñaban francés, literatura, dibujo, lo que hiciera falta. Ahí estaba metido también algunos de los escultores. Esa Universidad Popular, que después acabó haciéndose con una iglesia medio en ruinas, que era San Quirce, estaba entrando también algunos jóvenes que son los que luego la continuaron, como el marqués de Lozoya o Peñalosa, ¿sí?, cuyo descendiente aquí está. Y entonces, se crea una institución que es un auténtico emblema. Crearon una revista llamada Manantial de Creación Literaria, y bueno, pues digamos que con el paso del tiempo, pues acabó en... mal sobrevivió a la guerra. Actualmente se ha trasladado a una nueva institución que es su heredera, que es la Academia San Quirce, y creo que ya he hablado bastante, entonces voy a dar el paso a Santiago, que precisamente es miembro de la Academia, es un académico de San Quirce, y que seguro que tiene cosas más interesantes que contar. Bueno, muchas gracias, Jesús.
más interesantes, no, al menos espero que sean tan interesantes como una vez visto el marco cultural, vamos a pasar al marco histórico. La Academia de San Cristo, yo, pues, se puede imaginar, yo me gustaría más que permaneciera ese nombre original, Universidad Popular, y ese sentido más, digamos, más de abrirse a la sociedad, de abrirse a la gente. Real Academia de Historia y Arte me parece bastante, bastante pomposo, pero bueno, encantado de que me hayan permitido participar. Bueno, he seleccionado algunas imágenes antiguas para situarnos, que las imágenes pues siempre también nos vienen bien. Se me olvidó que las podía haber ido poniendo, pero bueno, así te han visto, te han mirado directamente, bueno, son algunas fotos. Esta me parece más interesante, bueno, me parece muy interesante porque lo que aparece detrás es precisamente la cárcel que estamos viendo. Ese edificio diseñado, como bien ha dicho Jesús, por Odriozola, que era el arquitecto municipal, y precisamente esto se inaugura a la altura de 1926, quiero recordar, poco antes de la República. Esto es una familia de gitanos que tienen ahí puesto el campamento. Las fotos son... Perdón, me lo pongo más acá, porque si no... Se te oye bien. Al acercarme... Vale, bueno... Es un fotógrafo alemán que viene en los años 20 y bueno, hay unas en internet aparecen fotos antiguas de Segovia, aparecen muchas de estas que bueno, me parecen muy, muy interesantes. Esto yo creo que es la calle Gascos, que al final de la calle Gascos estaba precisamente la sede de la Casa del Pueblo, de donde parte la manifestación del 14 de abril. Por eso me parece muy interesante. Y además, esa sede obrera, que era del sindicato ferroviario, entonces cuando cierran las Casas del Pueblo en el año 34, bueno, pues les hacen, digamos, firmar a los ferroviarios como que se hagan, digamos, se hacen destinatarios de esa, digamos, de esa orden de cierre. Bueno, vemos ahí las fotos, son bastante interesantes, pero para situarnos también, aunque nos lo ha hecho bastante bien Jesús, hay algunos aspectos también pues que para tener más la visión de esa Segovia que es rural. A nivel provincial eran 180.000 habitantes, eso más que la actualidad, la totalidad de la provincia, pero la capital, como bien ha dicho, no llegaba a los 20.000, y luego el resto de pueblos, pues, fíjense, 45, 47, no llegaban a 250 habitantes, y luego la mayoría de los pueblos estaban entre 250 y 500. ¿Vale? En estos pueblos pues había, si acaso, una cantina, una taberna, pero había pocos servicios más, mucho menos los servicios culturales, que son a los que llega para completar o para difundir la cultura con las misiones pedagógicas que veremos después. Entonces, una provincia pues muy rural, población activa. Me interesa especialmente poner el sector femenino, porque es muy importante. El sector masculino trabaja muy poquito en la industria, porque hay muy poca, luego veremos cuántas fábricas hay en Segovia, y el sector femenino trabaja en sector doméstico. Fundamentalmente, hay que recordar que en aquella época, fundamentalmente eran niñas de los pueblos, que a partir de los 10-12 años empezaban a servir, iban normalmente o bien a la capital, otros pueblos, o trabajaban en sus mismas localidades, pero en casa del rico del pueblo, que era el propietario que tenía más tierras, o el que tenía pues a lo mejor un molino, una fábrica de harina o cualquier otra circunstancia. Entonces esas niñas estaban internas y podían estar ahí pues muchos años, y bueno, nos podemos imaginar que a nivel laboral la explotación pues era bastante grande, porque como las alimentaban y las dejaban, digamos, las quedaban internas en casa, pues decían, bueno, pues es que te estamos alimentando, te estamos dando te pagamos la habitación, ¿no? El clero regular, fijaros, el 16% de monjas, estamos hablando del segundo porcentaje más elevado del empleo femenino, ¿vale? Profesiones liberales, pues apenas había aquí en esto de profesiones liberales incluye las docentes, que era el sector más importante del trabajo de las mujeres, ¿vale? Bien, esto se me ha descabalado un poco, pero bueno, lo que vemos aquí, el sector agrícola es evidente, es una población rural, es una población agrícola, en la cual la mayoría de los campesinos son pequeños propietarios. Pequeños propietarios, que eso es muy interesante, ese debate durante la República, fundamentalmente, que las derechas lanzan el mensaje: si eres un propietario, tienes que estar con tus hermanos de clase, que son los propietarios. Pero claro, esos propietarios, como el Marqués de Lozoya, tienen unas fincas enormes, sus intereses económicos a la hora del precio del trigo
no es lo mismo, no son lo mismo que los pequeños campesinos como podían ser nuestros abuelos, ¿vale? Y la de izquierda decía, si eres un campesino, aunque seas propietario de tus tierras, pero tienes que trabajar durante todos los días del año, durante todos los años de tu vida, tú eres un trabajador. Tienes que estar con los trabajadores. Y eso es muy interesante cómo ese mensaje, ese doble mensaje, pues en función del maestro, del médico o del personaje intelectual de cada localidad, pues va a organizar una casa del pueblo y va a haber zonas rurales, Fuente el Olmo de Fuente Idoña, o sea, zonas rurales, perdón, digamos, agrícolas de cereal, porque en las zonas resineras es más fácil porque allí son obreros, los resineros. Y allí la casa del sentimiento, digamos, proletario puede ser más fácil de percibir y allí hay organizaciones obreras importantes, toda la zona de tierra de Pinares, desde Navarra Asunción, Navarra de Oro, Cuellar, etcétera, etcétera, esa zona de coca. Y eso es lo agrario. Industrias, ahora vemos las industrias porque luego las otras, pues ya veis el porcentaje que es muy pequeño, hay variedad de industrias, pero no llegan al 10% siquiera. Las industrias más importantes, fábricas de harinas, pastas de sopa, Juan Carretero, el mismo propietario, tenía fábricas, como decía Jesús, en San Lorenzo. Esas torres enormes que hay al lado del río Lerma, que todavía perduran esas torres, bueno, pues eran de las fábricas que había, una al lado, digamos, al lado norte del Lerma y otra al lado sur, donde la fábrica de la loza, Gil Vargas, que es la que vemos ahí. Había una en Ontoria, la salida de la carretera de Ontoria, lavaderos de lana. Aquí lo que no viene, estos datos son de 1930, no aparece la fábrica Klein, que ya estaba asentada, de unos hermanos, los hermanos Klein, que vienen de Alemania, y la fábrica de vidrio de la Granja, que ya tenía también sus 80 o 100 trabajadores. Pero en cualquier caso, no había ninguna fábrica, o sea, el tejido industrial, podríamos decir, no hay apenas. Está solo en la capital, pero vamos, el núcleo obrero, como bien decía, esa pequeña Rusia en San Lorenzo, es porque ahí es donde viven los obreros. Y esos obreros, pues la mayoría están sindicados, pues son de izquierdas en ese momento. Esto se me ha descabalado más todavía, estos son los terratenientes de aquí de la provincia. Marqués del Arco, Marqués de Lozoya, Marquesa de la Floresta, tenemos pues lógicamente lo que son de la nobleza, son los primeros y están puestos con las inscripciones municipales, el número de tierras que tenían en cada pueblo. La riqueza en pesetas es el segundo dato y la cuota que pagaban sería el tercer dato. ¿Vale? Esto es lo que comentaba antes Jesús de activadores importantísimo en Segovia, la llegada de Antonio Machado, porque es un dinamizador de la cultura y en torno a él pues, se van a agrupar distintos intelectuales, pues aquí Emiliano Barral y los otros dos personajes, Eugenio de la Torre y Julián María Otero, que antes también comentaba. Esta es la foto que en contra de los cuatro, pero en torno a ellos también había otros personajes que también antes comentaba. Y este es un personaje de lo más olvidado aquí en Segovia y yo espero ya se ha pasado alguna propuesta, a ver si no hay ni una sola calle, ni un solo parque, absolutamente nada dedicado a Concepción Alfaya. Concepción Alfaya estuvo aquí, creo que en torno a 10, 20 años en la Escuela de Magisterio, primero como profesora, luego como directora, y además de su labor docente, su labor intelectual, estuvo becada también para estudiar en el extranjero. Tuvo un papel importantísimo de recuperadora de los bordados segovianos. Esos bordados segovianos de los que luego se apropiaron la sección femenina después de la guerra y que, bueno, pues que difundieron muy bien, muy, muy interesante, pero no le hicieron el homenaje que merecían, igual que Agapito Marazuela recupera el folclore castellano, Concepción Alfaya recupera los bordados segovianos de los que presume esta provincia. Bueno, pues esta mujer, claro, tenía un pequeño problema, era de izquierda republicana. Al ser de izquierda republicana, cuando llega la guerra, es depurada, es expulsada de su puesto de trabajo, es sancionada económicamente y sobre ella se borra pues, el más absoluto de los olvidos. Es un personaje que además se busca por ahí, intenté encontrar una foto y no he encontrado nunca fotos de esta persona. ¿Vale? Concepción Alfaya me parece importantísimo y su hermana María Paz Alfaya estaba un poquito como a la sombra porque era también profesora, era también intelectual, pero Concepción Alfaya llegó a ser candidata a las elecciones por Izquierda Republicana. Vamos llegando a la,
a la proclamación de la República. Esta es una de las fotos más conocidas, con los cuatro personajes más importantes, más destacados de la agrupación al servicio de la República. Eso es otro de los elementos que también conviene que tengamos en cuenta. Cuando llega la República, porque el tema cultural, en el tema político, no es que se proclame la República, llega la democracia, evidentemente, porque antes no la había, porque antes había una dictadura de Primo de Rivera y había una realidad política, pues, de restricción de libertades, pero sí que la cuestión cultural es importante porque viene de antes, y gran parte de la responsabilidad en la llegada de la República es el papel de los intelectuales. Los intelectuales, generación del 27 y otros todavía activos de la generación del 98, como Machado, como Unamuno, hacen campaña, hacen oposición a la dictadura de Primo Rivera y van a implicarse políticamente. Esto es también un detalle muy importante, porque llegan a fundar un partido político, agrupación al servicio de la República. Y es un partido de los intelectuales, de Gregorio Marañón. Gregorio Marañón, ya saben, un gran médico, pero es un médico intelectual, ensayista, uno de los mayores intelectuales. José Ortega y Gasset, que es el que vemos el siguiente, y luego Ramón Pérez de Ayala. Tenemos aquí cuatro pesos pesados de la intelectualidad española que participan, se implican políticamente en la llegada de la República, y bueno, pues como Machado está aquí en Segovia, les invita al Teatro Juan Bravo y hacen un acto previo en el 14 de febrero, precisamente en 1931. Y curiosamente, los mítines, un poco como aparecen ahora, ¿no? Los mítines modernos, que aparece el que da el mítin y aparecen detrás colocados ahí los más guapos de cada partido para que se vea eso tan bonito. Bueno, pues aquí tenemos a los personajes que aparecían antes. Lo que antes comentaba, es muy importante el papel cultural, de divulgación de la cultura. Hay que tener en cuenta que en el año 30, en torno al 30% de la población española era analfabeta. En Andalucía superaba el 40% y en Cantabria, en el norte, pues bajaba del 10, del 15%, pero la media era en torno al 30%. Ese papel divulgador, claro, las gentes, las casas populares, los hijos de los campesinos, tenían que trabajar, tenían que ayudar a la familia. Y entonces dejaban de estar en la escuela, aunque normalmente estaban hasta los 13, 14 años, desde abril hasta octubre, hasta después de las vendimias, los chicos no iban, las chicas tampoco. Las chicas, además, si se tenían que poner a servir, pues dejaban la escuela. Entonces, el papel de educación de adultos, lo que entendemos ahora como educación de adultos, es muy importante, porque lo hace la Universidad Popular y lo hace también la FUE. FUE, Federación Universitaria Escolar, que era el sindicato de estudiantes, sindicato laico. Ese sindicato se había fundado en 1926 también, es otro de los elementos, digamos, que rompen, que acaban con, porque hacen boicot a la dictadura de Primo de Rivera y que hacen que la dictadura de Primo de Rivera no llegue a sentarse. La posición intelectual, la posición sindical, la posición estudiantil. Bueno, pues eso es muy importante, esas clases nocturnas a los obreros, a los campesinos, para no solo, como bien ha dicho antes, no solo para acreditar a los que no estaban acreditados, sino para darles otro tipo de cultura, ya sea francés o ampliaciones culturales. Entre esa cultura están los maestros. Los maestros que, también como decía antes, no es que, o sea, digamos que la República lo que hace es canalizar todas las iniciativas culturales que ya venían de antes con la institución libre de enseñanza. Eso es muy, muy importante, porque se crea institución libre de enseñanza, se crea justo en 1878, más o menos la época que estaba diciendo antes. La Primera República dura apenas 9 meses, pero cuando se restaura la monarquía con Alfonso XII, se acaba la democracia. Y aunque nos hayan vendido que es un periodo de paz, la restauración, Alfonso XII, Alfonso III, Cánovas del Castillo, que tiene una fundación conservadora, Sagasta, ese bipartidismo, que había paz, había una paz que estaba trucada. Había unas elecciones, pero eran fraudulentas. Había sufragio universal desde 1890, masculino, pero estaba todo amañado por los caciques. ¿Vale? Y en ese, digamos, en ese sentido de restricción de libertades, expulsan a unos cuantos catedráticos de la Universidad de Madrid y fundan la Institución Libre de Enseñanza. Y bueno, pues al menos ha tenido una consecuencia positiva, porque esa Institución Libre de Enseñanza es la responsable de las mejores propuestas del siglo XX. Junta de Ampliación de Estudios, la residencia de estudiantes de Madrid,
etcétera, etcétera. Iniciativas muy interesantes que los gobiernos van a ir acogiendo y que luego la República desarrolla, como por ejemplo las misiones pedagógicas. Y aquí tenemos la suerte de tener unos grandes maestros, como los hermanos Domínguez Martín, como los hermanos... Fabián Lagranja, tiene el libro Participa en el presentador, no recuerdo ahora el nombre, y hay otro personaje que me interesa mucho que conozcan, Ángel Prieto, este es el maestro de Sepúlveda, este es el curso 31-32, quiero recordar, y tuvimos la suerte de coger un cuaderno en la exposición de la Segunda República, donde aparece las cosas que escribían, el decálogo del libro. Y es maravilloso, no me abras por simple curiosidad, no comas con el libro abierto para que no le caigan migajas, no dobles las hojas, no humedezcas tu dedo al pasar la página, esa devoción que había hacia la cultura, porque claro, todas estas personas no tenían libros en casa. Entonces, los pocos libros que había eran los de la biblioteca escolar. Estos maestros que hacen esa labor de hacer bibliotecas escolares, de hacer colecciones de plantas, etcétera, etcétera, lo que vemos en la lengua de las mariposas. Este es uno de los maestros, que como era republicano, pues también lo asesinaron. Esos maestros que hacen también reuniones aquí los vemos en Navacerrada, una reunión de muchos maestros y estudiantes de magisterio, que también fomentan esas excursiones de salidas al campo para fomentar esos valores de amor a la naturaleza y también de enseñar en otros ámbitos. Llegamos a las elecciones y bueno, pues curiosamente tenemos que los candidatos republicanos y socialistas, los republicanos son el 80% y los monárquicos no llegan al 10%. Lo cual quiere decir, no es que Segovia fuera muy republicana, ni mucho menos, porque Segovia siempre ha sido muy tradicional, muy conservadora. Lo que pasa es que las elecciones municipales del 31, digamos que los monárquicos están un poquito desorientados y contra la dictadura se han ido organizando los republicanos y tienen como la maquinaria electoral más engrasada y van a tener mejores resultados. Y bueno, esos son los datos, curiosidades. Los distritos, en aquella época, las votaciones eran por distritos, no eran como ahora, que es toda la, digamos, cada municipio pues tiene una, digamos, una circunscripción única. Por distritos eran los candidatos, el que ganaba cada distrito pues era el que era concejal. Y bueno, tenemos una de los detalles más bonitos y más interesantes de Segovia, López Tablada, el pintor. Seguimos hablando de ese ambiente cultural, esa minoría en esa vida tan pequeña, bueno, pues había una selección muy interesante de intelectuales, de pintores, de escritores, y López Tablada ha elegido... Un momentito, aclaro, López Tablada es el padre del pintor López Tablada y el abuelo del pintor López Tablada. Quiero decir que para que nos riemos, este en concreto es el que pintó el techo, desgraciadamente desaparecido, del cine Cervantes. Que quizá los más viejos podamos recordar un poco, me parece que era una especie de carro romano. Era un pintor que sigue un poco en esta línea de lo que les estamos diciendo. Un enorme interés por las artes, la cultura. Que dice, sigue con la cuestión. Perdona la interrupción. No, que encantado. Entonces, bueno, pues esa es la proclamación de la República. Es elegido él por, digamos, por la veteranía, porque él es el más mayor. Y entonces, bueno, pues entre los concejales republicanos y socialistas que van en coalición a las elecciones, pues eligen, deciden que sea él. Lo va a ser simbólicamente unos días, porque luego pues va a ser elegido Pedro Rincón, que es otro republicano también. Y bueno, estas son las palabras de Machado recordando en 1937, recordando ese 14 de abril del 31, esas palabras que las hemos oído en distintos 14 de abril, lo hemos visto también en la exposición, ¿no? Pero aquí habla de izado de bandera y bueno, pues es interesante que tengamos en cuenta que esa es la versión de Antonio Machado y hay otras versiones, esto es muy curioso, porque hay otras rememorando en el año 36, hay otro rememorando del año 35 con distintos personajes de Segovia, en lo que no habla de que Machado participara en el izado de banderas, curioso. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo.
tenemos distintas versiones, no soy de yo el que contradiga ese recuerdo de Machado, pero hay otras, digamos, otros personajes que participaron en esa proclamación de la República, lo que sí que es evidente que participó en esa manifestación del 14 de abril, desde la Casa del Pueblo hasta la Plaza Mayor, pero bueno, hay otros personajes, otros protagonistas que no recuerdan que él participara. En esa eclosión también de la intelectualidad, lo que comentaba antes de los periódicos, hay un periódico que es El Heraldo Segoviano y hay otro que es Segovia Republicana, y los dos tienen en común que el protagonista, creo que tengo la foto por aquí, es Carlos Martín. Este es uno de los personajes más importantes también de la intelectualidad segoviana, porque él, al ser impresor, va a editar pues libros de estos intelectuales que estamos hablando de aquí de Segovia. Y además, al ser editor de la prensa, podríamos decir, prensa moderna, prensa crítica, al contrario de el adelantado de Segovia, como antes decía, su propietario, no solo director, propietario, Rufino Cano de Rueda, que además de ser de una familia de las más ricas de Segovia, había sido senador por la monarquía, diputado, o sea, es un, digamos, un político de los de la monarquía, que curiosamente va a ser el único diputado en las tres elecciones de la República, en 31, 33 y 36. Este personaje además tenía creo que alguna farmacia, o sea, tenía no solo propiedades, tenía el adelantado, y claro, eso es un órgano de mucha influencia. Bueno, pues frente a esa influencia conservadora y católica está la imprenta de Carlos Martín con Segovia Republicana, con el Heraldo Segoviano. A esas Cortes Constituyentes, en el manifiesto, pues participa también los Antonio Machado y otros intelectuales que hay por aquí. Y bueno, la Casa del Pueblo, que estamos diciendo, esa sede en la calle Real, bueno, pues es una sede en la que también actividades culturales por las tardes noches, también hay cultura, también hay clases nocturnas y también hay conferencias. Llega a haber también en Segovia varios números del Socialista de Segovia. En esta profusión hay distinta prensa, prensa lógicamente partidaria, en el año 32, y las misiones pedagógicas que llegan aquí a Segovia. Hay multitud de pueblos, tenemos la suerte de que llega la primera misión pedagógica, precisamente es en Ayllón, luego va a haber en Turégano, va a haber en Pedraza, va a haber en Coca. Es muy curioso, una de las fotos que no he encontrado, muy interesante, por Coca, pasando el carro con todos los cuadros que llevaban, porque las misiones pedagógicas llevan música, llevan gramolas, llevan bibliotecas circulantes como la de la Universidad Popular, pues también las misiones pedagógicas llevan bibliotecas, llevan reproducciones de cuadros. Esto es de lo más interesante, porque el concepto, la idea es que la cultura que está, digamos, concentrada en Madrid, en el Museo del Prado, es patrimonio de la nación, patrimonio de todo, del pueblo, y para que lo puedan disfrutar en los pueblos, pues se hacen reproducciones de esos cuadros, sean de las Meninas, sea Goya, o sean las Inmaculadas de Murillo, llevar la cultura al pueblo, y eso es lo que hacen. Y bueno, pues hacen también obras de teatro y hacen también guiñones, y entre el teatro, uno de los que participa es García Lorca con La Barraca, ¿vale?, que lleva también a Sepúlveda y a otros pueblos. En esas misiones pedagógicas también participa Agapito Marazuela en sus dos versiones, en la de músico de guitarra clásica y en la de recopilador del folclore. Eso no hay que olvidar esas dos versiones. Esta es en Turégano también, llevan también proyecciones de cine, etcétera, etcétera, y yo creo que me quedo aquí y vuelvo a darte la palabra. Descanso yo y... Bueno, pues muchas gracias, Santiago. Vamos a ir casi... Bueno, pues una nueva intervención, luego ya le paso a Santiago otra vez la palabra. Y, por cierto, si alguien quiere que me calle, me callo. O sea, se hace un gesto. Bueno, pienso que la manera que lo ha expuesto Santiago ha sido bastante contundente, el proceso político y demás. Queda ahora plantearse, vuelvo otra vez a la cuestión cultural, para que nos hagamos una idea, ese mini periódico que tuvo cuatro números, me parece, el del Socialista Segoviano, tuvo como fundadora, no sé directamente o en la sombra, a María Zambrano, que es otro de estos detalles curiosos. Era por entonces una chiquita joven,
Por cierto, de María Zambrano, mucho tiempo después, en el exilio, vamos para allá, le propusieron entrar en la Academia de San Quirce. Dijo que sí, con la boca pequeña, cuando se marcharon, parece ser que el comentario fue algo así como: después de lo que mal que trataron a mi padre, pues se creen que voy a ir ahí. No se dignó ni en venir a incorporarse. Pero bueno, y que participó, sin embargo, su primer escrito aparece en la revista Manantial. Para que se calcule la importancia de María Zambrano, hay que tener en cuenta que es una de las pocas figuras de la cultura española que tiene el premio Príncipe de Asturias y el premio Cervantes. Son unos pocos. Y ha sido una persona que ha estado bastante olvidada durante tantísimo tiempo que llama la atención. Claro, tenía muchas papeletas para haber sido olvidada. Pero estamos hablando de una jovencita que está en esos años. ¿Cómo es la vida en Segovia? Bueno, pues volvemos otra vez. Estamos en una ciudad pequeña donde todos se conocen. Y vamos a situarnos en esos años 20. Para empezar, si hacemos un repaso, es como si la historia de España hubiera ido al revés que el resto del mundo. Es decir, cuando estaba todo el mundo, los países europeos montándose unos imperios tremendos, España pierde sus últimas colonias. Estalla la Primera Guerra Mundial, los países europeos, la mayoría en guerra, España no. Luego llegan los llamados felices años 20. Van surgiendo países democráticos por toda Europa. En España, ¡pum!, dictadura de Primo de Rivera. La crisis del crack de Nueva York pasa al revés, una especie de decaimiento general en todo el mundo, van surgiendo los fascismos, se van hundiendo las democracias europeas, Segunda República en España. Bueno, es decir, esa especie de ir al pie cojo o al pie cambiado es muy curioso porque si miramos Segovia, también iba al pie cambiado con Madrid, por ejemplo. Claro, Madrid era una ciudad que estaba creciendo, industrializada y tal, mucho más efervescente de movimientos sociales. Segovia era vista como la ciudad conservadora, ahora dan ganas casi de restregárselo, ¿verdad? Pero tenemos entonces una ciudad pequeña, ya, donde todos se conocen, donde, como dice Santiago, los caciques rurales controlan la gente, las tierras, y se les escapa la importancia vital que iban a tener esas elecciones municipales. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, me gustaría ver un poquito cosas de esa vida cotidiana, para que nos hagamos una idea. ¿Dónde paseaba la gente? Pues la gente en Segovia, ahora estamos acostumbrados a ver esos pasos. Paseaban en el Paseo del Salón, iban al Paseo del Salón, y allí pues nos vamos a imaginar los cadetes, a ver si se echaban novia, las cadeteras, a ver si, claro. Digamos que, no lo digo por cuestiones de esto de machismo, tal, es la Segovia castiza de aquellos años. En el Paseo del Salón hay una copla muy conocida, o que era muy conocida, la de Patricia la cadetera, no sé si alguien la conoce, en el estribillo decía: soy de Segovia dulce producto, soy la señora del acueducto. Bueno, que es una chica que va con los cadetes y luego se casa con un pastelero y dice cosas como: de los cadetes que me admiraron, muchos tuvieron un triste fin, más de 14 se suicidaron en los pinares de Balsaín. Bueno, cosas de estas, ¿no? Entonces, vamos un poco a esa vida, porque a veces uno le da por pensar que la historia es aburrida y triste. No, era una vida cotidiana, Segovia era un pueblo grande. Voy a leer una descripción de esa vidilla en el Salón. Fue una poesía que se publicó, me parece que fue en Heraldo Segoviano. Atención, la poesía era muy querida entonces, mucho más querida que ahora. Era el género literario por excelencia. La última generación de escritores eran poetas. O sea, la generación del 27, todos eran poetas. No había ningún novelista. En ese mundillo, ojo, hay grandes figuras de poetas que ni siquiera tenían estudios primarios, como Alberti o Miguel Hernández. Y en ese mundillo, bueno, pues, que, por ejemplo, la publicidad de los periódicos se hacía con poesías. Lo digo porque luego voy a leer alguna poesía publicitaria para terminar un poco la exposición. Y en el adelantado, prácticamente todos los días había alguna poesía publicada.
Esta es de Beraldo Segoviano. Dice, atentos a la descripción del paseo del salón, porque es impresionante. Dice, sanatorio de la infancia, abierto al sol y a los vientos, en vértigo de distancia, hay acacias en hilera y en los lirios nazarenos bordan a la primavera. Frente a las cumbres nevadas y el pilar que pule el verde, con zumo de madrugadas, el salón, bancos y flores que guardan todo un muestrario de promesas y dolores y de risas infantiles y de juegos luminosos y de nostalgias seniles con música de metal, se trenzaron corazones en una noche estival. Mirador del al mediodía por donde la ciudad sorbe azules de lejanía, el salón, niños y viejos, alba y ocaso, vitrina de luces y de reflejos. ¿Y cuándo se publicó esta poesía? Porque a lo mejor nos pilla por sorpresa. En abril de 1936. Cada vez que oigo que la República era una situación inhabitable, que estaba a punto tal, y recuerdo que esta poesía se publica en un periódico de una ciudad como Segovia, en abril, mayo, junio, tres meses antes del increíble, del inconcebible golpe de Estado, dices, bueno, pues bien, vale. Me acuerdo de haber, cuando leía los libros de Santiago, que insistía en varias tesis, una de ellas era que, pues eso, que la República era un régimen democrático, normal y corriente, que ha sufrido tal campaña de desprestigio que casi ni lo reconocemos. Para que calculemos otro detalle curioso de eso, lo que es la vida cotidiana vinculada a esto y cómo la población se ve envuelta en cosas que no desea. El colegio más antiguo que se conserva en Segovia es el Diego de Colmenares. La historia de su nombre es de una auténtica traca. Es decir, lo construyen, iba a haberse llamado Diego de Colmenares y de pronto, ¡pum!, dictadura de Primo de Rivera. Tenemos esa costumbre de hacer la pelota al gobernante, bueno, tenemos no, algunos tienen, y dedicar nombres a los gobernantes para, bueno, a ver si así quedamos bien, ¿verdad? Y algo llega. Exacto. No hay más que pensar en cómo le pusieron de nombre al último centro de enseñanza creado en Segovia y que está en Nueva Segovia. Bueno, pues entonces dicen, oye, ¿cómo le vamos a llamar Diego de Colmenares? Que a lo mejor pensaba alguien que era un rojo peligroso, pero bueno, era un historiador del siglo XVII, tampoco la cosa era muy allá. Y entonces pasan a llamarle Primo de Rivera. Por cierto, la gente sigue llamándole Colmenares, pero bueno. Llega la República y, hombre, pues ¿cómo va a ser ese? ¿Cómo se va a llamar Primo de Rivera? Y pasaron a llamarle otra vez Diego de Colmenares. Acaba la Guerra Civil y viene una visita a Segovia la hermana de José Antonio Primo de Rivera, hacer una que sea presidenta de la sección femenina, ¿no? Como honor a la ilustre visitante, le volvieron a cambiar el nombre, que volvió a llamarse otra vez Primo de Rivera. Yo, desde luego, cuando era pequeño, no tenía muy claro cuál era su nombre. De todos modos, es algo habitual en Segovia, es decir, a los huertos no se llamaban los huertos, San Lorenzo tampoco se llamaba San Lorenzo, y ese todos lo llamábamos Colmenares. Digo, y hablo de críos que no sabíamos ni quién era Colmenares ni quién era Primo de Rivera, pero bueno. El caso es que ahora ha vuelto a llamarse Diego de Colmenares, confiemos en que ya se detengan los cambios de nombres, porque es un colegio que delata hasta qué punto muchas veces la gente no es más que víctima de vaivenes en los que no participa. Y otro detalle sobre este, quiero decir, la vida cotidiana en Segovia, llena de artistas como nunca ha habido, cuyo primer alcalde democrático era un pintor, que tuvo una figura enorme de la música como Agapito Marazuela, que acabó siendo un luchador por la libertad, etcétera. Bueno, pues voy a leeros algunas poesías publicitarias para acabar mi intervención, para que veamos pues cómo la gente, sobre todo los que tienen algo que guardar, se las ingenian para intentar quedar bien. Había una joyería que se llamaba La Salve. Bueno,
Pues la salve, pues estuvo funcionando el tiempo que fuera y de pronto llega Guerra Civil y en 1937 sale una poesía publicitaria de la joyería La Salve. Y fijaos lo que dice. La Salve. Bonito nombre. Salve tú, Virgen María, dicen la mujer y el hombre. El niño La Salve reza antes de entregarse al sueño. Y es La Salve, joyería, cuyo solo nombre habría podido costar al dueño el quedarse sin cabeza de no haberse levantado el ejército español. Segovianos, se aproximan los reyes día de sol, para los niños llueva o nieve, los que a sus hijos los miman, a La Salve irán ligeros, les comprarán medallitas, pendientes o sonajeros, sortijas u otro joyer. ¿Que dónde está? En Isabel la Católica el 9. Bueno, lo digo para que se calcule, porque esta joyería nadie se había metido con ella por el hecho de llamarse La Salve, ni le habían quitado las joyas, ni cosas de estas. Pero llega el momento de aprovechar la situación y nadie, en ese sentido, pues como por ejemplo el anís. En Segovia, otro de los grandes personajes que era don Nicomedes, pues había montado su anís. Un anís que se llama la Castellana, todo el mundo sabe que sale una segoviana todavía, sigue saliendo. Y por cierto, es una etiqueta muy bonita. Y que hacía competencia. Y para los tunos, además, y los folcloristas. Cuando estalla la guerra, además, se encuentra con dos ventajas. Primera, habían hecho un cargamento de azúcar y estuvo el hombre comerciando con ese azúcar algún tiempo. Segunda, la competencia estaba en Asturias, ¿verdad?, que era otra zona, y en Chinchón, que era la otra zona. Con lo cual, se encuentra un auténtico regalo en la guerra, este hombre. Vuelvo a lo mismo. No hay que pensar que la gente decía ¡wow! La gente, por lo que le contaran, saca una poesía en 1936 a cuenta de las batallas del Alto del León, que dice: yo siempre bebo, señores, una bebida muy sana, el mejor de los licores, el anís la Castellana. Ojo que estamos en plena guerra, ¿eh? Estamos en diciembre. Anís bueno 100% en pureza y calidad, anís de cuya bondad solo puede darse idea aquel que lo paladea poquito a poco y muy bien. No se lució mucho con la rima, pero bueno. Anís, el más exquisito que existe en esta nación, anís que abre el apetito, que da vida al viejecito y ayuda a la digestión. Anís digno del incienso y cuya composición no hace daño al hipertenso ni al enfermo de riñón. Pero atención, uno dice, oye, que dice todo esto, ¿por qué no se está leyendo esto? Aparte que me parece muy gracioso, quiero decir que esto lo recogí para mi tesis doctoral, me dijo la presidenta del tribunal que lo mejor era la parte de la publicidad. Y entonces, y viene la última estrofa, atentos, ha empezado la guerra civil. Este hombre se está forrando a cuenta de la guerra, o sea, algo con lo que no contaba. Su negocio no iba mal y se permite esto. Y ahora, señores, oíd. Hay millares de soldados que a la luz de las estrellas pasan las noches helados en Somosierra y Madrid. Mandadles unas botellas. Bueno, es decir, hay que mandar botellas de anís a los soldados que están pasando las canutas en el frente. Digo porque, es decir, muchos de estos negocios que habían sido dichos revivieron y supieron adaptarse a los nuevos tiempos. Para terminar, otro que se lo montó de maravilla y que llevaba mucho tiempo funcionando y tampoco había tenido problemas, pero hombre, entra en su nueva dinámica. Fue Cándido. A ver dónde estaba lo del vino. ¿Con qué trampilla hace? Ah, bueno, y el cordero, espera, a ver. Es que van hablando distintos personajes de típicos del mesón. Y dice: habla el vino, ¿no? Y dice: que corra el vino, que corra, en el modorro sencillo, vino rojo y amarillo, vino típico de Chorra y vino del Terminillo. ¿Habéis notado que el vino
es rojo y amarillo, que no hay vino morado ya, ¿no? Esto, y la otra, bueno, y es que hay otro donde dice el cordero, y ya habla el cordero, que está muy orgulloso por ser de la sierra de Segovia. ¿Y por qué? Pues porque dice, cordero churro de sierra, donde hoy se enciende la guerra contra el rojo comunista. Me tenéis a vuestra vista sin la lana blanca y negra. Bueno, digamos que, ¿qué es lo que quiero decir? La vida continuó, pero había perdido mucha... Había perdido. Esa generación del 98 que accedió a la República queda auténticamente esquilmada. Ya no hablo de Segovia, pero bueno, generación del 98 eran Unamuno, que muere, si habéis visto la película esta, se ve muy bien esos momentos finales, Unamuno que muere al poco de empezar la guerra en arresto domiciliario. Vallinclán había muerto de enfermedad, así se libra de pasar las canutas. Pío Baroja y Azorín fueron más listos, se escaparon de España y esperaron a ver quién ganaba para unirse al vencedor. El único que fue en todo momento coherente y mantuvo sus ideas contra viento y marea fue Machado, porque con el otro no había problemas. Maestro era fascista y fue fusilado en Paracuellos. A ver, ¿qué pasó con la generación del 27? Pues la generación del 27 casi en su totalidad había apoyado a la República de una manera entusiasta. Federico García Lorca fue asesinado nada más empezar la guerra. La mayoría de los demás se marcharon al exilio. Se quedaron solo en España Dámaso Alonso y Gerardo Diego, a los que Neruda, que era muy amigo suyo, de todos los del 27, cuando se entera, escribe una poesía tremenda donde los llama hijos de perra, y además rima con perra, la abuela. ¿Qué había pasado con la generación entre medias? Porque es tremendo. Una de las grandes figuras de la generación del 14 había sido Azaña. Cada vez que uno piensa que hubo presidentes de la República que eran escritores e intelectuales de la talla de Azaña, se queda uno atónito pensando en jefes de Estado como los actuales, eméritos o no, presidentes del gobierno como los actuales. Por cierto, otro presidente fue Negrín, uno de los médicos más prestigiosos de España. Estamos hablando de una etapa de un florecimiento cultural enorme, donde los analfabetos querían aprender a leer, los pintores querían pintar, se implicaban en política los artistas, y había una esperanza grandísima que acabó truncándose. Y en medio, pues estaban los ciudadanos, siguieron viviendo como buenamente podían. Para que nos hagamos una idea, y para que se calcule hasta qué punto pilla por sorpresa ese cierre brutal. Ya he dicho que la edad del siglo de oro terminó por extenuación y la edad de plata queda castrada de manera tremenda. Para que calculemos, en Segovia se quedaron cortados en los campamentos de verano de San Rafael dos que luego fueron dos grandes escritores. Uno fue Gil de Viedma. Y el otro, o sea, Jaime Gil de Viedma, que era de Barcelona, aunque tenía familia en el Espinar y en Nava de la Asunción. Y el otro es menos conocido, pero fue un crítico de cine y un novelista de primer orden, que es Jesús Fernández Santos. Entonces, y les pillan de vacaciones. Hay un corte tan brusco que cuando uno analiza la Edad de Plata, es tremendo como fue castrada. Es una etapa impactante que muere de mala manera. Yo con esto pues doy por terminado mi intervención y le paso a Santiago para que termine la suya. Bueno, pues gracias. Seguimos. Lo que coincido con lo de Azaña, lo digo, pero antes de que se me olvide, los hermanos de Andrés Cobos eran los maestros. Uno fue el maestro en La Granja, que además tienen libros publicados y participan en misiones pedagógicas que antes no me salía. Lo de Manuel Azaña es algo gravísimo. Yo creo que España entera tiene una deuda pendiente, porque al ser
el presidente de la República desde el 36 de la primavera del 36 hasta el 40 que falleció en el exilio. Antes había sido presidente del gobierno. Era intelectual, pues es que todo lo que cayó durante la dictadura de Franco sobre la Segunda República se personificaba en el máximo demonio que era Azaña. Y lo triste y lo lamentable, y afecta no solo a Azaña, sino a lo que es la Segunda República, es que los 40 años de democracia no han desactivado todas esas sarta de mentiras que se fueron diciendo durante los 40 años de dictadura. Que lo normal en una dictadura, pero en una democracia, lo normal es que se recupere el periodo democrático anterior. Yo tengo una presentación para los alumnos de cuarto de la ESO, siempre les pongo, durante la República hay 5 años de democracia y el presidente de la República es Niceto Alcalá Zamora, republicano, católico y conservador, de derechas, republicano. Y casi toda la gente dice, republicano de derechas. Aquí en España pues parece que solo los republicanos eran de izquierda, ¿no? Había republicanos conservadores. El partido de Alcalá Zamora se llamaba Derecha Liberal Republicana. Y era lo normal. Y eso es lo que hay que seguir reivindicando. Es una pena que las asociaciones de memoria tengamos que seguir dando la lata intentando recuperar, digamos, esa memoria democrática de España. Pero bueno, estos son los resultados, como ven. Hablo brevemente de tres personajes, porque en las elecciones del 31 resulta que son tres candidatos republicanos y uno conservador, que es Cano de Rueda. Casualmente, independiente monárquico y luego agrario independiente. Enlazando con lo que antes comentaba, son agrarios, los terratenientes se denominan agrarios. ¿Para qué? Para intentar convencer que los pequeñísimos propietarios agrarios pues entren en el mismo saco, y los intereses económicos evidentemente no son los mismos. Jerónimo García Gallego es un personaje muy interesante, también otro de los desconocidos. Este señor era canónigo, o sea, era un sacerdote republicano, de esos que había pocos, porque la mayoría de la iglesia se opone frontalmente a la República. Pero este señor vota junto a los republicanos y por esa militancia republicana va a ser, condenado, sancionado por el obispo Platero, que era un obispo de aquí de Segovia, que era militantemente conservador, antirrepublicano, y luego va a tener su premio, que va a ser nombrado arzobispo de Burgos ya en la dictadura. Pedro Romero era un militar republicano, también de una familia segoviana. Mariano Romero Becerril era su hermano, que era médico. Y Cayetano Redondo Aceña, esto es muy interesante porque nace en Segovia, pero luego vive en Madrid ya desde muy joven, y era director precisamente del diario El Socialista. Había sido elegido concejal en Madrid, pero como era segoviano, bueno, pues el PSOE pues le ponen aquí como candidato y triunfa la izquierda en el 31, tres candidatos republicanos, uno conservador monárquico. En las otras dos elecciones ya son tres candidatos de las derechas y uno de la izquierda. En las elecciones de febrero vemos los votos. La izquierda, Manuel Jiménez Fernández, que era de la CEDA y Acción Popular, era como el Partido Popular de ahora, un partido democristiano bastante conservador en aquel momento. Y claro, la derecha pues obtiene el 51%, Cano de Rueda se queda un poquito más corto y el primer candidato de la izquierda se queda en el 34%. Votaban por personas en aquella época, eran listas abiertas. Esto es curioso e interesante porque esto no se conoce casi. Resulta que en la Constitución del 31 se establecía que el presidente de la República se elegía de forma indirecta, no se elegía directamente por parte del pueblo ni tampoco directamente por parte de los diputados, sino que había una cuestión mixta, entonces se elegía a unos compromisarios, un estilo Estados Unidos. En cada provincia se elegían los compromisarios y luego esos compromisarios eran los que debatían. La derecha hace boicot a estas elecciones, esto es ya la primavera del 36, han perdido las elecciones la derecha y bueno, pues tienen ese mal aceptar las derrotas que ha sucedido también en el periodo democrático. Hay un sector de la derecha que cuando gana la izquierda pues no terminan de aceptarlo. Recuerda 2004, cuando Zapatero, cuántos años seguían diciendo el tema de que los atentados de Atocha, pues había habido ahí una historia, una implicación. Bien, pues, perdón. Es curioso tener en cuenta los candidatos. Tenemos PSOE, se me ha caído la E en español, perdón. Pedro Romero, Izquierda Republicana, Francisco Álvarez Matesanz, Partido Comunista de España, luego Unión Republicana. Es curioso
el cambio que hay, especialmente el Partido Socialista y el Partido Comunista, porque en la capital tienen mayor porcentaje que en la provincia. ¿Por qué? Pues porque en la capital, aunque no era mucha la industria que había, sí que había esas fábricas que hemos dicho. Me las quito y esta vez. Madre mía, lucha con esto. Bien, entonces esos obreros que están aquí organizados, lógicamente, pues van a votar a la izquierda. Y en la parte, en la zona provincial, me he dejado una zona, sin decir, además de la fábrica de vidrio en la granja, están los aserraderos. El aserradero de Balsaí y el aserradero de la estación del Espinar. Esos aserraderos tienen gran cantidad de trabajadores, además de los trabajadores del patrimonio de la República. Trabajadores del patrimonio de la República en la granja. Digamos que el elemento obrero está concentrado en la zona serrana, la granja, Balsaí, el Espinar, y luego en la zona de Tierra de Pinares y Cuéllar. Son los lugares donde hay mayor movimiento obrero. Hacia la granja vienen, recuerden, el Palacio Real se crea en el siglo XVIII, los Borbones, que añoran Versalles. Bueno, pues aquí viene cuando la República, además de que son palacios patrimonio de la República, o sea, patrimonio de todos, y una de las experiencias más interesantes de la República, además de las misiones pedagógicas, es que esos palacios, que antes eran reales, solo disfrutaba la familia real, se hacen patrimonio de la República y en verano albergan campamentos escolares. Niños que nunca habían salido de sus pueblos, en aquella época viajaban muchísimo menos que ahora, obviamente, bueno, pues son lugares donde van a poder disfrutar los niños durante una semana, dos semanas, de esos palacios que antes solo disfrutaban la monarquía. Bueno, pues Alcalá Zamora en una visita al Palacio de la Granja. Este es el morado, está muy descolorido porque esto es del año 32, perdón, que es cuando hace una reforma, la reforma militar que hace Azaña. Hace que suprima la Academia Zaragoza, de la que era director Franco, otro motivo de enemistad de Franco con la República, y bueno, pues se hace la Academia de Artillería e Ingenieros. Esta es la bandera original que está en la Academia, que está en una vitrina, y que nos cedieron cuando la exposición de la Segunda República en Segovia en 2003. Este personaje, en el fondo, es muy interesante porque hay varios alcaldes del 31 al 36, alcaldes republicanos, pero Rincón, alcalde progresista, López Tablada lo había sido durante los breves, durante el inicio, el pintor, y luego va a ser durante año y pico este señor que es Esteban Muñoz Cristóbal, que era un sindicalista de UGT, era tipógrafo como Pablo Iglesias, el que había fundado el PSOE y la UGT, y bueno, pues es otro de los personajes también olvidados. Fue alcalde durante un tiempo aquí en Segovia y además con unas medidas muy interesantes, muy importantes, precisamente para intentar paliar el paro obrero. Lo que antes comentaba Jesús de la depresión del 29, la depresión del 29 afecta a todo el mundo capitalista y todo el mundo capitalista se ve damnificado y el paro se incrementa enormemente. Y los pueblos y las ciudades son los ayuntamientos los que intentan, a través de trabajos comunales, intentar paliar ese paro y entonces pues dar trabajo a los parados de cada localidad. Pues Esteban Muñoz toma una serie de medidas importantes. Esto es otra de las fotos que me parece interesante, Juan María Galán, agradecido con esta foto, aunque se ve muy mal, tiene una nitidez horrorosa, pero identificamos, esto es un bautizo evangélico. Los evangelistas o los evangélicos, en contra de a diferencia de los católicos, que nos bautizan cuando somos niños y no nos preguntan, los evangélicos deciden libremente cuando son mayores de edad si se bautizan y se bautizan en un río. Esto es en Navares del Medio. Esa libertad de conciencia, que es otro de los elementos también muy importantes, seguir dando la batalla de que la República no es antirreligiosa, lo que es libertad de conciencia y que todas las confesiones religiosas tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones y todas las confesiones religiosas no tengan ninguna el respaldo del Estado, un Estado laico, que no es lo mismo que Estado confesional como el que tenemos ahora. El Estado laico es que el Estado es absolutamente neutral y todas las confesiones religiosas tienen las mismas obligaciones, y si hacen una manifestación pública como una procesión de Semana Santa, pues tienen que pedir permiso, igual que un sindicato tiene que pedir permiso para la manifestación del 1 de mayo. Entonces, eso que es libertad y tolerancia religiosa, la Iglesia Católica lo ve como un ataque a sus privilegios.
no sé si recordáis, la única manifestación que ha tenido en la que ha participado la Iglesia en los 40 años de democracia no ha sido por la paz en el mundo ni contra las guerras, fue contra una ley educativa en 2006 o 2007, creo, una ley educativa de la época de Zapatero que consideraban que afectaba a sus intereses. Lo que pasa es que era la bandera de la libertad, ¿no? La libertad, por ahí se está hablando, ¿no? Sí. La del matrimonio gay. No, fue por la cuestión educativa. No, pero en esta también. Sí, la del matrimonio gay también participó. También Rocco Varela, una foto de las... El personaje que no puede faltar en este momento es Agapito Marazol. Esto es también muy interesante. Él es concertista de guitarra clásica y que da conciertos en distintos lugares además con muy buenas críticas en el ABC, no solo en la prensa segoviana, sino también en la prensa a nivel nacional, pero paralelamente también desde niño pues aprendió a tocar la dulzaina, la tocaba pues muy bien y acompañaba a un señor de Valladolid y bueno pues se ganaba sus dineros con eso y con eso se pagaba las clases de guitarra. ¿Vale? Entonces tiene esa doble faceta de folclorista. Bueno, pues en el año 32 hace esa recopilación de folclore, el Cancionero de Castilla, por el que va a ser premiado. Y es curioso cómo en el año 32 recorre fundamentalmente Segovia, Valladolid y Ávila, y casualmente se hace militante del PC justo en esos momentos. ¿Por qué? Pues porque al recorrer los pueblos se da cuenta o está, digamos, familiarizándose con esa miseria, con esa explotación, con esa... realidad social y bueno, pues entra su militancia y va a hacer que luego, cuando la guerra, pues directamente organice esas milicias segovianas. Personaje interesante también, Antonio Linaje Revilla, creo que era el segundo apellido, Martín de Nicolás, que es el diputado de Izquierda Republicana, Antonio Moreno, este era el secretario del gobernador civil. Antonio Linaje, este personaje es muy interesante porque era procurador de tribunales, creo que era, por la zona de República, pero es el gran dinamizador cultural y político de aquella zona. Era el que organizaba pues, actividades culturales, llevaba teatro, etcétera, etcétera, y también anima desde la Izquierda Republicana, anima a los casinos republicanos y los, digamos, la actividad política de aquella zona. Bueno, esto es el adelantado. El PC era muy minúsculo en aquella época, pero también tiene su vida y hace sus octavillas, como vemos por aquí. Esto es en la revolución del golpe, el octubre del 34, que sucede en Asturias, esa huelga general que se hace a nivel estatal en toda España, porque va a entrar la CEDA en el gobierno, va a entrar Gil Robles. Gil Robles, en el año 34, ha estado en Alemania, ha estado en un congreso de Nuremberg del partido nazi y cuando viene vuelve diciendo qué bien se organizan en Alemania, qué bien se organizan, y Hitler lo que ha establecido en Alemania es una dictadura en la que en el año 33 crea ya su primer campo de concentración y empieza a perseguir a los adversarios políticos. Y cuando llega aquí a España dice qué bien se organizan. Y Nación Popular, las juventudes de Acción Popular, empiezan a saludar presente y adelante y empiezan a llamar a Gil Robles el jefe, el duche, el Führer, el caudillo después. Entonces, para la izquierda que entre la CEDA en el gobierno es abrir una puerta a esa posibilidad de fascistización. Porque en Alemania el partido nazi, aunque había ganado las elecciones, pero para llegar al poder necesita el apoyo de las fuerzas conservadoras. Esas fuerzas conservadoras son los partidos católicos de Alemania. Entonces, esa huelga general que se organiza en toda España en el año 34, donde tiene más repercusión, mayor repercusión es en Asturias, porque en Asturias hay un componente que no hay en el resto del Estado, que es la unidad de acción entre la CNT, el sindicato anarcosindicalista, UGT, el sindicato marxista, donde había socialistas y comunistas, el PSOE y el PC. Y en ese núcleo obrero de Asturias, con tantos mineros, que además tienen otro elemento que no tienen otros obreros, los mineros, que es la dinamita. Y eso es lo que les permite a los obreros que puedan conseguir alcanzar sus objetivos, podríamos decir, militares. Entonces, esa revolución, 1934, esa huelga general en el 34, se convierte en revolución en Asturias. La huelga en el resto del Estado pues no tiene apenas repercusión. Hay que tener en cuenta también otro pequeño detalle, año 34, la depresión del 29,
sigue siendo efectiva, sigue dando mucho paro, sigue habiendo mucha crisis en toda la Europa capitalista, y la Unión Soviética, resulta que allí lo que se oye desde fuera no es la dictadura de Stalin, no es que están iniciando las purgas de Stalin, sino lo que se oye desde fuera es que la Unión Soviética se está convirtiendo en una potencia económica, militar, y que allí no hay paro. Eso anima también a un sector de los obreros a que hagan su revolución. Más periódicos que hay en Segovia, el Avance Social, órgano de Acción Social Católica. La Acción Católica, la Iglesia, tiene también su órgano de expresión. Y sus deberes electorales, nos podemos imaginar cuáles son, recomendación de que se vote, lógicamente, a los partidos católicos, que es la derecha, Acción Popular, la CEDA o Rufino Cano. Personaje muy importante del ámbito cultural, Alejandro González Álex. Este señor, con 28 años, murió en el 37 a comienzos. Bueno, pues exposición al aire libre de la Diputación. En esta exposición, distintos artistas segovianos, el más interesante era Álex, que era un publicista de aquella época, hacía pues, multitud de anuncios también publicitarios, pero también hacía, digamos, estaba en la órbita de Renau, o sea, Renau, que era un pintor valenciano. ¿Vale? Un momentito, Santiago, ve pensando en cortar, que son, acabo de ver, las 9:25. Anda, pues, interesante de esta exposición al aire libre del 36 es que participan también algunos maestros y maestras con las labores escolares. Y una de las que participa es Francisla Moreno, que es la mujer de Ángel Gracia. Ángel Gracia era uno de los maestros más reconocidos, junto con Pedro Natalías, con Julio Fuster. Son maestros importantes del ámbito docente, que además van a ser todos ellos fusilados en el 36. Y aquí lo de la primera exposición segoviana en Madrid, también exposiciones. Hay información del Centro Segoviano en Madrid, que tiene una actividad cultural también muy, muy interesante. La Voz de Segovia, otro periódico de Segovia. La Defensa, otro periódico de la Asociación de Vecinos. Esto también es muy interesante, son coplas de carnaval. Coplas de carnaval que algunas tienen un componente digamos, político, como en este caso, niña de 3 años quedó huérfana en Asturias. La Revolución de Asturias acaba con una represión brutal en la que participa Franco desde Madrid. Franco desde Madrid organiza la represión de esa revolución contra el gobierno legal de ese momento, que es el gobierno republicano, pero Franco organiza esa represión y envía a la Legión desde África y va Yagüe. Entonces, digamos, parte de la represión que vemos durante la guerra civil desde julio en la zona sublevada se ha puesto en práctica ya en Asturias en el 34. La Ciudad de los Campos, no podía faltar, este es el periódico de Acción Popular, es el periódico creado por el Marqués de Lozoya, Juan de Contreras y López de Ayala, que antes hablábamos de él, es un personaje, es el, digamos, el político más importante de la derecha en Segovia, después del tradicional que era Cano de Rueda, que era el, digamos, el veterano. Frente Popular de Izquierdas, Acción Popular, bueno, esto es curioso como después de las elecciones, de haber perdido, pues dice por ahí a fortalecer Acción Popular. Curiosamente, la realidad que hay en Segovia es que han ganado, por mayoría, el 50% de los votos, el candidato más votado de la derecha, pero han perdido a nivel estatal. Entonces tienen como esa, digamos, esa doble sentimiento de que han triunfado aquí en Segovia, pero han perdido a nivel estatal. Y esto ya es una de las fotos más curiosas. Primero de mayo del 36, esa puerta que tenía la Casa del Pueblo de Segovia, de la Casa de Villagascos, en la cual esa Casa del Pueblo estaba la UGT, estaba el Partido Socialista y la UGT estaba en sus distintas agrupaciones. Cada sindicato o cada sector se llamaba de una manera, por ejemplo, los electricistas se llamaban el Batio, los panaderos se llamaban Artes Blancas. Podemos imaginar por qué también, ¿no? Bueno, pues el chofer, lo de choferes, tenía también otro nombre, bueno, había distinto nombre, cada uno tenía su sección y estaba también el Partido Comunista, estaban todos en la misma sede obrera. Y había una sección, pioneros marxistas, que eran los jovencitos que iban así con uniforme. Eso es algo que es muy habitual en los años 30, tanto en la derecha como en la izquierda, esa especie de paramilitarización de la política, de ir desfilando con sus uniformes, camisa roja, los juventudes socialistas,
camisa azul los comunistas, y aquí vemos el coro de los pioneros marxistas con su director, ¿vale? Esto es en el campo de fútbol de al inicio del polígono del Cerro, a la derecha, Vento Roja, Oja. Pues ahí a la derecha había ahí un campo de fútbol, y bueno, pues la manifestación empezó ahí, y de ahí Puerta de Madrid, calle José Zorrilla, hacia abajo, ¿vale? Ciudad de los Campos, tenía otra cosa, vale, pues ya está. Colorín colorado, importante, ¿no? Creo que es importante también, estamos hablando de la República, esa República siempre que es seguir diciendo es un periodo plenamente democrático, gana la izquierda en el 31, o consigue una mayoría y son los que gobiernan, en el 33 gana la derecha y son los que gobiernan, Alejandro Lerroux, y luego entra la CEDA con José María Gil Robles, y en el 36 vuelve a ganar la izquierda y son los que gobiernan. Y eso se acaba porque hay un golpe de Estado contra esa democracia. Y ese golpe de Estado no triunfa en toda España, porque la República es defendida por los trabajadores, fundamentalmente por los trabajadores organizados de UGT y de CNT y las organizaciones obreras, frenan ese golpe en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, casualmente las ciudades más pobladas y con más elemento obrero. Y ahí guerra porque hay un golpe de Estado. Y en los libros de texto siempre nos ponen a estudiar la Segunda República y la guerra como si la República fuera la que trae la guerra, como si la guerra fuera la consecuencia lógica de la Segunda República, y es lo que nos siguen diciendo, si os acordáis, el 14 de abril en el Parlamento, la derecha, las tres derechas, seguían diciendo que no se podía ahora homenajear a la República porque había traído la guerra. Pues no es así. La República es un periodo plenamente democrático en el que había pluralidad, distintos partidos, una democracia como la que hay ahora. Y había inestabilidad como la que hay ahora. Y había huelgas, igual que ahora. Y hubo asesinatos y enfrentamientos. Sí, evidentemente. Pero también en la transición hubo muchísimos asesinatos por parte de la extrema derecha, por parte de ETA, por parte de Garapo. Y nadie culpa a la transición de esa violencia. Igual que en Alemania, el nazismo ganar las elecciones en el 33, y nadie en Alemania echa la culpa a la democracia alemana de haber traído el fascismo. Y el nazismo es el responsable de millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es algo que tenemos que seguir insistiendo, esa equidistancia de que en la guerra, bueno, pues hubo cosas en los lados, evidentemente, pero no es lo mismo una violencia que está prevista, planificada, antes de la guerra, la de Mola, que lo planifica y se pone en práctica a partir de julio, que una violencia que responde ante un golpe de Estado. Crueldades salvajadas hubo en Arcos Operatorios, evidentemente, pero hay que explicar. En la Segunda Guerra Mundial todo el mundo tiene claro quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. No hay equidistancia en la Segunda Guerra Mundial. Nadie dice que eran igual de malos los nazis que los aliados, porque no está guerra así. Eso hay que dejar. ¿Me vais a permitir? Nunca he hecho esto en ningún acto, pero gran parte de las cosas que hemos estado diciendo aquí pues están en este libro, que es el gran olvidado de la bibliografía segoviana. Tiene ahora 10 años, se hizo en 2011, tiene una parte muy importante sobre los segovianos al servicio de la República una vez estallada la guerra, los republicanos que luchan, que cruzan la sierra de Barsaín, de la Granja, del Espinar, y que van a hacerse milicianos o guerrilleros, van a estar en el ejército de la República, y los que estaban en Madrid participan en las milicias segovianas como Agapito Marazuela, como Emiliano Barral, porque tienen compromiso con la democracia. Pero la primera parte es la Segunda República, que es de la que hemos estado hablando, y como dicen Warren Sánchez, ¿no?, en Lenutier, que pueden adquirir el libro, que está Héctor deseando comprar, además está en oferta porque estamos muy contentos de estar aquí, ¿vale? Se fue por la memoria y editor de este libro. Muchísimas gracias. Desde aquí invitamos a que, yo no sé hasta qué hora hay. Sí, 9 y pico. Y entonces, quien quiera hacer alguna observación, alguna pregunta, alguna reflexión, todo vale. Siempre desde el debido respeto. Con el debido respeto. A mí me llama